están? Buenas tardes, bienvenidos al noticiero central de C9N, posferiado. Hoy es martes 5 de marzo, una jornada que se proyecta inestable a partir de hoy para lo que resta de esta semana. El placer de compartir el noticiero central de C9N con Judith Colexa en adelante. ¿Qué tal, Judith? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Silvio, bienvenida. Como siempre, el gusto es mío, por supuesto, acompañarte a vos. Igualmente. Y a la teleaudiencia, el noticiero central. Muchas informaciones que compartir con ustedes, como este que ya arrancamos, que tiene que ver con el incidentado desalojo en Ciudad del Este. ¿Eh? Efectivamente, hay varios aprehendidos. Sí. Se intentó hacer a la mañana, no pudo ser. Se intentó un nuevo operativo en horas de la tarde. Hay que aclarar también, vamos a tener todos los detalles, de que fue un procedimiento que estuvo o tenía que estar a cargo de un oficial de justicia, es decir, una orden judicial de desalojo. No es una intervención fiscal cuando se da un hecho de invasión de inmuebles, que no, ya es un proceso mucho más largo este que se estuvo tramitando en tribunales en la zona, perdón, del Alto Paraná. Por sí. De pronto, actualizamos los datos del tiempo porque tuvimos, de hecho, un cambio en la condición meteorológica. A estas horas, Ciudad Capital y Área Metropolitana registran una temperatura de 24 grados, mucho más agradable de la que tuvimos en la siesta, por ejemplo. La sensación térmica es la misma, la humedad del 77%, visibilidad normal a estas horas, vientos del sector sur-suroeste a 26 kilómetros en la hora. Para los próximos días, meteorología anuncia que precisamente se va a mantener esta condición, posibilidad de precipitaciones con ocasionales tormentas eléctricas. Para mañana miércoles, una mínima de 26 y una máxima de 34. Y para el día jueves también, similar condición, una mínima de 26 y una máxima de 36 grados. También precipitaciones dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Y para el día viernes, la mínima también 26 grados y la máxima igualmente 36 grados. En una jornada cálida con cielo nublado, vientos del norte, precipitaciones dispersas para ese día viernes. Al menos es la proyección meteorológica. Pero hay un aviso especial que ha emitido también el Servicio Meteorológico Nacional, que se estuvo actualizando hace un momento nada más, la posibilidad de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos. ¿Cuáles son los departamentos que están bajo aviso especial? La posibilidad de ocurrencia de tiempo severo, de acuerdo a este aviso. Estamos hablando de la región oriental y la región occidental. Los departamentos que están bajo aviso de tormenta: Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairaca, Huazuca, Azapa, Itapúa, Alto Paraná, Amambay, Canín de Yu, Presidente Hayes, Boquerón, prácticamente todo el territorio nacional, Judith. Asimismo es, Silvia. A continuación también ya vemos cómo cotizan las principales monedas extranjeras. La placa a continuación para darles los siguientes datos. El dólar a la compra 5.990 guaraníes, a la venta 6.040. El euro a la compra 6.400 guaraníes y a la venta 6.850 guaraníes. El peso argentino a la compra 145 guaraníes y a la venta 157. El real a la compra 1.520 y a la venta 1.580 guaraníes. Este importante operativo policial que se realizó en la zona fronteriza del Amambay es que Reinaldo Araujo, uno de los jefes del primer comando de la capital, fue abatido durante un enfrentamiento con la policía en Canín de Yu específicamente. El mismo se habría fugado de la agrupación especializada en diciembre del año pasado. Ese mes de diciembre, junto a Tiago Jiménez, alias Matrix, el jefe más importante del PCC capturado en su momento en nuestro país, y como decíamos, Reinaldo de Araujo, uno de los líderes de esta organización que soportaba una condena de 25 años de prisión en nuestro país y que lograron escaparse de la agrupación especializada. Esto derivó también en cambios de los jefes policiales de esta dependencia. El ministro del Interior y el presidente de la República felicitaron a los efectivos policiales que realizaron esta incursión en el departamento de Canindeyú y celebraron el resultado de este operativo, más allá
de que se reportó, en este caso, la muerte de uno de los criminales. También se incautó una importante cantidad de marihuana en ese mismo operativo. Bueno, y a continuación traemos a colación el secuestro de Arlan Fick nuevamente, porque para mañana está previsto el inicio del juicio oral al líder del grupo criminal Alcides Oviedo Brites por el secuestro, pero en calidad de instigador de Arlan Fick, que ocurrió en el 2014 en Azotegui, departamento de Concepción. El juzgamiento se trasladó a Asunción por seguridad. La acusación del fiscal antisecuestro sostiene que Oviedo Brites ejerció el dominio de la acción en el momento del secuestro de Arlan, cuando planteó un canje a cambio de la liberación del joven. El secuestro de Arlan Fick se produjo el 2 de abril del 2014 y fue liberado la noche del 25 de diciembre del mismo año tras el pago de unos $500,000 por su rescate. Alcides Oviedo Brites se encuentra compurgando una condena de 15 años más 3 años de medida de seguridad por el secuestro de María Edith Bordón ocurrido en el año 2001. Además, cumple la sanción de 1 año y medio de prisión por golpear a un juez. También, Judith, sí, hay que agregar también de que el tribunal, decías, de San Pedro, en este caso, se va a constituir a Asunción por medida de seguridad. Lógicamente se va a buscar evitar que se produzca un incidente como el que había involucrado al Alcides Oviedo cuando agredió al entonces juez Hernán Centurión de un puñetazo. Esa imagen que estamos observando a continuación, sí, se daba en tribunales tiempo atrás, el momento en que él agredía al magistrado Hernán Centurión. Los jueces que van a integrar el tribunal de sentencia son Rigoberto Lesmo en calidad de presidente y como miembros titulares Shirley Morales y Darío Estigarribia, quienes, reiteramos, se trasladan a Asunción para el juzgamiento por cuestiones de seguridad. Y de prosperar aquí una condena para Alcides Oviedo, se va a complicar cualquier posibilidad de libertad en los próximos años. Hablamos también del reinicio de la actividad legislativa. En ese sentido, la Cámara de Diputados realizará una auditoría externa para detectar la existencia o no de planilleros y garantizar también el correcto cumplimiento de tareas de los varios funcionarios con que cuenta la Cámara Baja. El trabajo costará unos 280 millones de guaraníes, dinero que aún no está dentro del presupuesto de la Cámara, pues el año pasado la transferencia del Ministerio de Hacienda no llegó a concretarse. Ahora volverán a gestionar esa ampliación para que se ejecute. La auditoría es una idea que ya se proyectó y aprobó en septiembre del año pasado, iniciativa del diputado colorado Arnaldo Samaniego, quien manifestó en ese entonces la necesidad de evaluar el desempeño de los funcionarios de la Cámara de Diputados. Bueno, y hablemos de Oscar Bajag y su situación judicial actual. Y preste mucha atención porque el Tribunal de Apelaciones confirmó la imputación contra el exministro de la Corte, Miguel Oscar Bajag, por el supuesto cohecho pasivo. Así también rechazó los dos recursos planteados por la defensa. Además, la Corte Suprema de Justicia suspendió al juez de la causa, Miguel Tadeo Fernández, por lo que la realización de la audiencia de imposición de medidas para Bajag continúa en duda. Con esto queda firme la imputación que fue presentada en diciembre del 2018 por los fiscales Luis Piñanes y Victoria Cuña, quienes también procesaron en el mismo caso al abogado Juan Carlos Ávila y otra persona identificada como Carlos Miguel Lesme. Recordemos que los fiscales solicitaron medidas alternativas a la prisión preventiva para Bajag, quien dejó su cargo de ministro de la Corte el 13 de julio pasado, tras cumplir 75 años de edad. Además, pidieron la aplicación de una caución real hasta cubrir la suma de 500 millones de guaraníes y prohibición de salir del país. Y además de dejar abandonada prácticamente la obra, ahora la empresa portuguesa Mota Engil, que tuvo a su cargo este fallido proyecto del Metrobús, pretende demandar al Estado paraguayo por supuesto incumplimiento de contrato. Este anuncio confirmó o realizó en este caso el procurador Sergio Coxia. Actualmente buscan determinar el estado financiero de este proyecto fallido.
Coxia refirió que actualmente se están revisando los documentos para conocer la situación financiera y contractual a modo de evitar demandas y hacer los pagos que correspondan, si es que hay alguna cuestión pendiente. En el escenario más optimista, el Estado se ahorrará dinero al no pagar por obras que no se hicieron. Por último, Coxia prometió que si hay algún motivo para denunciar a una persona implicada en alguna irregularidad, no dudará en hacerlo. Hay que verlo. Finalmente, sí, también son denunciadas las autoridades anteriores que tuvieron a su cargo y habilitaron este inconcluso proyecto por el que el Estado desembolsó unos 21 millones de dólares. Bueno, y seguimos hablando de Coxia porque él mismo habló también de la situación actual de Arrom y Martí, porque supuestamente sube la suma simbólica que pidieron los mismos. El Procurador General de la República, Sergio Coxia, aseguró que Juan Arrom y Anuncio Martí pidieron 50 millones de dólares cada uno, mientras que los familiares reclamaron 23 millones de dólares, más el 5% de comisión para el abogado querellante, totalizando unos 123 millones de dólares como compensación por las supuestas torturas que sufrieron en el año 2002. Coxia manifestó que esperan tener un resultado igualmente favorable. Indicó que agregaron nuevas pruebas y algunas cuestiones que pidieron los jueces para el alegato final. La presentación va a ser este miércoles. El plazo para la presentación de los alegatos finales escritos de las tres partes, que son los demandantes, el Estado paraguayo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vence este viernes 8 de marzo, mientras que la sentencia de la Corte se va a dar a conocer entre septiembre y octubre de este año. Lo anunciábamos ayer, un grupo de jóvenes reclama y presenta, señala presuntas irregularidades en la convocatoria que ha realizado la Binacional Itaipú para el otorgamiento de becas a jóvenes que han concluido la etapa secundaria y pretenden proyectarse en estudios universitarios. En ese sentido, exigieron hoy en una movilización que han realizado frente a la Dirección de Becas que los cupos se amplíen, se extiendan y denunciaron nuevamente presuntas irregularidades en este concurso. Estudiantes que no accedió a las becas de Itaipú se manifestó sobre la avenida General Santos, casi España. Entre otras cosas, denuncian que existen irregularidades para la adjudicación de las becas. Comentanos, en 1.500 ingresaron, ustedes aprobaron el examen, sin embargo, el aspecto sociocultural, socioeconómico, digo bien, es lo que no aprobaron. ¿Cómo va eso? Bueno, como hay un cupo de 1.500 lugares nada más y 2.194 aprobamos, supuestamente se dio los lugares a quienes más necesitan, pero en realidad todos los 2.194 estamos necesitando, por eso venimos acá a manifestarnos, porque si tuviéramos ya estaríamos ahora empezando la facultad. Nosotros queremos estudiar, por eso le pedimos al presidente que amplíe la cantidad de becas, que sean 2.194 becas para que ninguno quede sin oportunidad de estudiar. Eso es nuestro pedido. ¿Aprobaron los demás exámenes? Sí, aprobamos todos los exámenes. Tenemos promedio 4 para arriba y también aprobamos los exámenes que eran los principales. También somos de caso recursos porque todos pasamos por el proceso socioeconómico, pero lastimosamente no hay cupos suficientes. ¿Y por qué denuncian que hay aparentemente algunas irregularidades? Bueno, porque tenemos prueba de que hay gente que de escasos recursos, que están con casas de tabla, con ingresos menos de 2 millones, y cómo no se le va a dar a ellos. En mi caso, por ejemplo, somos 5 y un sueldo mínimo no alcanza para poder estudiar a los hijos, y también tenemos que... Entonces, no entiendo cuál es el
porque a nadie se le dijo, ¿sabes qué? Tenés puntos menos porque por esto, por aquello, todo fue oculto. Y ahora quiere que vayamos a la FIUNA a revisar todo, pero ¿por qué no se hizo antes? Yo le pregunto a la gente de Itaipú, a sus profesionales, ¿cómo tenemos que ser? Liarnos en un cartón, comer de la basura, estar en la calle para que se dé tal caso, ella en mi caso. Yo vivo entre siete. Mi casa es chica, hacinamiento. Tengo una persona de tercera edad. Mi señora que está acá ahora pidió permiso, le cuida a una chica que tiene síndrome de Down. Gana 600 mil guaraní y acá está mi hijo atrás. Él me dijo, ¿para qué? Somos pobres, no comemos lado, nadie viene y dice que no somos pobres. Le pregunto acá a la gente de Itaipú, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos, salir de nuevo en la calle, comer basura para ser lo suficientemente pobres. Los alumnos también estuvieron acompañados por los padres, a quienes aseguraron que van a seguir frente a la institución hasta tener una respuesta favorable. Bueno, y hablemos de la latente inseguridad que se vive en la zona de Laureltil Luque. Y preste mucha atención con este último caso, episodio violento que se vio exactamente en este punto, en esta estación de servicio, porque el propio playero fue víctima de dos delincuentes quienes primeramente se hicieron pasar por clientes y luego demostraron sus verdaderas intenciones. Incluso intentaron matar al playero por un celular. Don Antonio trabaja en esta estación de servicio desde hace cuestión de un año. En este lapso de tiempo, es la cuarta vez que es reducido por delincuentes en medio de la madrugada. Tras un forcejeo resultó herido. Agentes de la comisaría jurisdiccional intervinieron brindando la asistencia. Dos personas de sexo masculino haciéndose pasar por cliente, dejando el vehículo a metros de la estación de servicio. Solicitándole el servicio de un bidón de auxilio y que le cargue con nafta. Entonces, cuando el playero estaba realizando ese trabajo, de hacia atrás, uno de los sujetos con un cuchillo le exige que le entregue todo el dinero que tenía por él. Entonces, ahí donde él trata de desarmarle, vamos a decirle al sujeto, donde a raíz de un forcejeo entre ambos, resulta con un corte en la mano izquierda. Aunque al principio se hablaba de un monto ínfimo, finalmente la víctima confirmó que la suma con la que se alzaron estas personas fue más de 600 mil guaraníes. Relató que los malvivientes utilizaron dos cuchillos tipo carnicero para intimarlo y exigirle dinero. Dos muchachos tranquilamente vinieron así. Yo vi su auto estacionado y vino a pedir combustible. Y trajo su frasquito y jamás pensé que me iba a querer asaltar. Y me pidió amablemente si le podía pagar en este nafta común. Y sí, le dije, amigo, y le agarré, le cargué y el de atrás ya sacó ya su cuchillo. Y ya me acercó ya el cuchillo acá y el de enfrente empezó a sacar el cuchillo. Y agarré, yo estaba cargando el combustible, le mojé con el combustible. Y retrocedió él mientras tanto y el otro ya vino, ya se dio vuelta a girar. Y ya intentó clavarme ya y agarré su cuchillo así. Y el otro vino hacia acá y ya sacó nada de su cuchillo y me quiso agarrar acá y le pateé, descompuse todo mi pantalón, nos caímos. Y mientras yo me caí, se cayó mi teléfono con mi sencillo. Y agarró en ese momento, pues yo pensé que me iba a seguir clavando. Se fueron a la fuga, se subió en un autito, creo que fue Ale o Run Blanco, lleno de calcomanía atrás y bajito. ¿Eran autos saltantes? No, en auto ya vinieron. No, fue la estación de servicio, ¿fuiste vos? Fui yo, quería sacar de mí la plata. Me dijo, tráeme tu billetera, me decían todos los. Y va, le dije ya no, así como que muchas veces ya se me asaltó. Sí. ¿Y ya? ¿Es la primera vez? No, muchas veces ya, cuatro o cinco veces ya. ¿Siempre de esta forma violenta? Este fue más violento que los otros, porque los otros siempre fue a pistola y disparaban y tranquilo le pasa. Siempre más en moto, siempre más en moto. Ahora evolucionó, ya andan en auto ya. Y en la cara ellos, en la cara. Y él le vi bien, descubierto, y ustedes estaban. ¿Le vas a reconocer si le llegas a ver? Sí, le voy a reconocer hasta su voz, le ha pillado que muy amablemente con habló, Curi. Pero no son de la zona. No son de la zona porque hace mucho que estoy y no le suelo ver por acá. Ni se cuenta. Acá con el señor estoy ahí, bueno, con él ya estoy 10 años, pero
Recién que nos vinimos acá hace un año y medio por ahí. ¿En este mismo local ya cuatro veces te asaltaron a vos? Tres veces, en un año. Las imágenes del circuito cerrado serán proporcionadas a las autoridades por la administración del servicentro. La encargada destaca la inseguridad en la que noche tras noche se encuentran y sostiene que un guardia de seguridad no evitaría hechos delictivos, ya que no puede actuar al igual que un policía. Ya vinieron con la intención luego de hacerle daño, ¿verdad? Es una zona muy insegura y la policía no hace nada. Ya estamos cansados de esto, sinceramente. No tenemos guardia de seguridad porque no compensa, ¿verdad? Pero un guardia de seguridad tampoco no le va a defender a uno. O sea, él no puede empezar a disparar, ¿entendés? O sea, él no le va a atajar ni tampoco puede empezar a prender fuego por todos lados porque no está permitido eso, ¿verdad? Eso puede hacer solo la policía. Por su parte, la víctima ya realizó la denuncia y ahora está fuera de peligro, a pesar del corte que recibió en la mano luego de luchar en contra de sus atacantes. Seguidilla de asaltos a estaciones de servicios, víctimas, playeros y otros empleados. El caso anterior que ocurría esta madrugada en un barrio de Luque, ¿verdad? Exactamente, y cuya víctima fue más bien el playero. Sí. Sin embargo, pese a que él no se resistió al asalto, estos delincuentes trataron de atentar contra su vida, que es lo más llamativo de todo. Impresionante, sí. Actuaron con sendos puñales. Así mismo es, ambos estaban armados. Y este caso ocurrió esta tarde, poco después de las 13. En pleno eje corporativo que le llaman de nuestra ciudad capital, sobre Aviadores del Chaco y San Martín. Allí se tiene una estación de servicio de gran envergadura y al lado nomás está un banco donde debía llegar esta mujer empleada a esa estación de servicio. Tenía que caminar a 50 metros, pero aparecen los motobandis. Aparentemente manejaban la información a la perfección de que va llevando un monto superior a los 25 millones de guaraníes a un banco para el depósito, porque la esperaban allí a pocos metros de haber salido de la puerta principal y ella estaba yendo sin custodia. Sin custodia y ahí aparecen los delincuentes con encapuchados, desplazándose en una motocicleta. Y todo ocurre en cuestión de segundos y la tranquilidad con la que actúan los hombres. Finalmente esa motocicleta después se abandonó. A unas cuadras, hay que decirlo también, pero este es el momento preciso del ataque de motobandis. Compartimos declaraciones de los efectivos intervinientes. Repetimos, esto ocurría en plena ciudad de Asunción, Aviadores del Chaco y San Martín. Hoy 13, 15 horas aproximadamente recibimos esta noticia. Una de las funcionarias en este caso iba a ir a depositar acá en el Banco Itaú, que está pegado prácticamente al, en este caso, al surtidor, ¿verdad? Petrobras. Y se nota que una motocicleta ocupada con dos asaltantes en este caso le intimaron a la entrega. Y se dieron la fuga, ¿verdad? En eso estamos, el efectivo está a confirmar. ¿La moto se logró ya recuperar de estos delincuentes? Sí, los otros compañeros están trabajando intensamente en la búsqueda y ya me informaron que ya encontraron, en este caso, la motocicleta. Está viniendo la gente de criminalística para levantar algunos indicios, evidencias. Y efectivamente, el otro grupo, la parte investigativa, que está en el caso para el esclarecimiento de este hecho. ¿Ya se sabe aproximadamente el monto que robaron estos delincuentes? Y nos estamos manejando efectivamente, pero está una suma, ¿verdad? A confirmar. ¿Producto de la recaudación del fin de semana? Sí, más o menos así nos dijo la empleada, entonces en eso estamos en plena investigación de este hecho. Sí, como le dije hace rato, estábamos en plena investigación. Otro,
otro grupo estaba en la búsqueda de la motocicleta y específicamente encontramos en este lugar la misma característica. Bueno, esa motocicleta decíamos abandonada unas pocas cuadras allí. Evidentemente los delincuentes abordaron luego u otro biciclo u otro tipo de rodados. Y me llama la atención de las características de la moto. Parece esas que fueron modificadas, montadas, rearmadas. Ahora, ¿será que los efectivos policiales pudieron levantar alguna huella, quizás? Ahí vemos que estaban haciendo el trabajo correspondiente los agentes de criminalística, con la pólvora y todo más que sirve para el levantamiento de huellas. Me imagino que esto va a servir enormemente, pero para los próximos días recién se tendrían estos resultados. Claro, las cámaras de circuito cerrado también podrían ser relevantes, más allá de que los delincuentes actuaron con el rostro cubierto. Pero llama la atención la tranquilidad con la que atacaron un local, una estación de servicio, que se encuentra en una zona, uno piensa, resguardada, custodiada. Estamos hablando de un nudo sumamente importante de Asunción, ahora, Aviador, El Chaco, San Martín, España. Sí, no sé si se habla también de la posible complicidad de funcionarios de la estación. Y no se descarta, porque evidentemente los que actuaron tenían el dato preciso. Y de quién estaba llevando el dinero y en qué momento. Sí. Exactamente, y ella estaba yendo sin custodia, algo bastante llamativo, porque monto de 30 millones de guaraníes, estamos hablando que ella cartera. Estaba llevando una cartera sin custodia, supuestamente estaba allí cerca, pero teniendo en cuenta esta seguidilla de asalto que se está dando, yo creo que tendría que tener todo tipo de cuidado, ¿verdad? Porque es alarmante. Uno espera. ¿Sí? Y precisamente esta seguidilla de asaltos que se dieron en los últimos días, recordamos dos casos de motobandis que asesinaron a sus víctimas en los días anteriores. En Capiatá 1. En Capiatá 1. Creo que fue en San Lorenzo la anterior también, en la zona de Lucerito. La joven que también fue cortada en el rostro. Sí, también gravísimo. En una persecución bastante... Estaban haciendo Willy los marginales, se le puede decir. Uno de ellos se enojó. Exactamente, porque justamente le llamaron la atención. ¿Sí? Reaccionaron de esta forma. Pero para el comandante de la policía, el comisario Walter Vázquez, habló hoy con el compañero Jorge Escurra, lo agarraron allí momentos antes del inicio de los actos de inicio de actividades en ICEPOL en Luque. El comandante decía que, según su teoría, que los delincuentes están migrando, que hay mayor, dando a entender que hay mayor seguridad en Asunción. Y bueno, ahora amanecimos con este, o atardecimos con este asalto en Asunción. Sin embargo, a su criterio, los delincuentes están migrando y que ellos van a implementar un operativo con una mayor presencia, o sea, que es de un fenómeno efectivos policiales natural en las calles. Que está ocurriendo. A su criterio. Vamos a escuchar sus declaraciones y usted saque sus propias conclusiones. Van a ir migrando, estos delincuentes van a ir pasando zona central, van a ir zona cordillera. Estamos estableciendo un plan de acción inmediata con el área metropolitana y también central. Ya estamos haciendo ese trabajo y, así como dije, los resultados a la vista. Tenemos varios aprendidos, tenemos detenidos producto de este feriado largo. Vamos a ir cambiando de forma de trabajar, vamos a cargar más personal en las vías públicas, en esos horarios en que más ocurren los hechos. Ya en una mesa de diálogo estamos analizando y cómo ir dando las garantías y recuperar esa que la ciudadanía confíe en su policía. Sí, así como le dije a tu colega, tenemos esa fe puesta en Dios de que vamos a mejorar, vamos a ir cambiando de mecanismo y vamos a ir apretando en zonas donde más se van produciendo los hechos. 8.34 en todo el territorio nacional, 24, agradable la temperatura, Judith. ¿Tenemos contacto con exteriores? Exactamente, está nuestro compañero Lorenzo García para informarnos acerca de esto que se está viviendo en Lambaré, la escasez de buses y las consecuencias que genera. ¿Cómo estamos, Lorenzo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Judith? Buenas tardes para vos, para Silvio, para toda la teleaudiencia, Canal 9 Noticias. Y bueno, ustedes están observando la manifestación aquí de los pobladores de la zona de Valle Ibaté, de la ciudad de Lambaré. Ahí bien, se está escuchando el grito de fondo, quieren transporte porque se menciona mucho que próximamente va a dejar de funcionar la línea 9 por esta zona de la ciudad de Lambaré. Bueno, estamos en vivo y en directo, señora, ¿qué nos puede decir con relación a este problema? Que así como están las cosas, ustedes vienen padeciendo hace bastante tiempo. Sí, hace 2 años habíamos comenzado, ¿verdad? Nuestra manifestación se normalizó un tiempo, pero ahora nuevamente el viceministerio exige a la línea 9 tener unidades nuevas. Y ellos evidentemente no pueden, pero nos quedamos sin transporte. Tenía que ser al revés el procedimiento, darnos un transporte y después estar controlando o exigiendo de más al único que nos hace llegar al trabajo.
ahora estamos en un problema grave. Los estudiantes, ¿por qué hicieron al empezar la clase? ¿Por qué no lo hicieron antes? Ahora ellos no saben el padecimiento que tenemos. Llegar al trabajo tarde, descuentos, los estudiantes en los colegios, gente que no sabe, desesperada, no sabe qué hacer. Evidentemente les importa poco el sufrimiento del usuario. Pues estamos por eso manifestándonos. Es ustedes los pobladores de esta zona, el Valle Ibaté, de la ciudad de Lambaré, ¿con qué transporte público cuentan actualmente? Solo la línea 9, porque la línea 33 no podemos decir porque llevamos una hora y media y no pasó ninguno. Ustedes vinieron, todavía no pasó ni una línea 23. Nosotros solamente contamos, como le digo yo, la línea de los pobres, que es la línea 9, ¿verdad? Que ese nos saca en todos lados, nos lleva de la marea hasta Tacumú, y hace todo un recorrido. Ahí está Ramá. Sí, hasta ahí. Pero la línea 9 actualmente sigue funcionando. Sigue funcionando, pero a medias. Ya sacaron nuevamente un itinerario que es el 9-3, que también es el que le lleva, sacaron la línea, ¿verdad? Y los chicos están esperando más de una hora para llegar al colegio. Hoy compañeras de trabajo llegaron a las 9:15 de la mañana. Porque no, vienen cada 20 minutos aparentemente, pero entre que van alzando ya se quedan fuera del horario. ¿La frecuencia disminuyó notablemente? Sí, bastante, bastante, al sacar esa una unidad que estaba acompañando con la otra. Todos los días. Señora. Acá, por ejemplo, yo le tengo a mi hijo que sufre todos los días. Yo tengo que estar en mi trabajo y él tiene que ir caminando al colegio. Ahora está viniendo caminando. Él salió 6:50 salió. Y ya le puede, dentro que cambie la hora, van a estar oscureciendo y tienen que ir caminando porque la frecuencia. ¿Cuándo saliste a esperar colectivo? Yo salgo a las 6:10, salgo a mi colegio y espero más o menos de 20 a 30 minutos. Que suele tardar 9:04 y no suele pasar. Y a veces suelo llegar a las 6:30, a las 7 de mi casa. Y el 9:03 es el que más cubre y el que más gente utiliza acá en el itinerario de Asunción y Lambaré. Y eso es lo que sacaron. Los que más, los estudiantes, especialmente los estudiantes sufrimos en eso. Barrio, viven de Lambaré, se van al seminario metropolitano en su trabajo. Imagínense ahora lo que sufren, no tienen cómo irse, ella y ella. ¿Es cierto, señora, eso? Exactamente, la línea 9-3 es la única que cubre ese itinerario y a mucha gente que le lleva a ese lugar, no somos los únicos afectados, hay muchísima gente, toda la parte de Barrita Enramada y bueno, toda esta zona que están viendo aquí, que es la única línea que nos lleva a todos nosotros. Tenemos que esperar tomar dos líneas o caminar muchísimo para poder llegar. Entonces estamos queriendo que nos repongan esa línea o entren en un transporte que pueda cubrir ese itinerario que hasta ahora estaba cubriendo el 9-3. Hace poco hubo una reunión en la municipalidad de Lambaré precisamente para buscar una solución al transporte público en esta ciudad de Lambaré. ¿Ustedes se acercaron a esa reunión ahí que se desarrolló en la intendencia? Nadie avisó nada. Ellos cocinan entre ellos, entre los transportistas, el intendente. Ellos nos acercan a los vecinos para saber la necesidad real, porque somos nosotros los que vivimos día a día. Acá hay gente, por ejemplo, yo hoy salí a las 5 de la tarde de mi trabajo. Me pasó el 9 que suele pasar a esa hora y estoy llegando a las 6 de la tarde de mi trabajo, porque es cerca. Pero ¿y cuántos hay que van a Tacumbú o van hacia el Shopping del Sol? Ella, por ejemplo, sale a las 5:30 de la mañana en el primer 9 que pasa por acá, ella ya se va a trabajar. Y ese, por ejemplo, lleno ya a las 5:30 de la mañana, yo le quiero mostrar acá la gente que ya está esperando el 9. Y viene un solo 9 y no abastece, a veces manda la lata de sardina esa, que le pusieron motor para cubrir ese horario pico. Señora, vos también sos víctima. Sí, yo soy víctima también, hace 14 años que uso la línea 9 todos los días 5:30 y ahora tengo que ir a pescar por el ITA, que tampoco tiene un horario, el 33 mucho menos, que dijo que iba a cumplir parte del horario, pero nada que ver. No tiene un horario. ¿Van a continuar, señora, con este tipo de manifestaciones? Desde el 2017 que yo vengo pidiendo la línea 43 que nos cancelaron, ¿verdad? Nadie nos da bolilla. Ahora cambiaron los ministros y todo y seguimos con el problema que no tenemos transporte en Lambaré. La línea 43, ¿por qué se sacó la línea 43 y no se repuso, ¿verdad? Nosotros nos quedamos sin transporte. Yo tengo que caminar 20 cuadras para tomar un colectivo. La línea 33 no tiene horario. La línea 9 por lo menos podemos pensar que podemos llegar ahora a donde nos vamos.
Señora, me decía, van a seguir manifestándose. Sí, vamos a seguir hasta que no pongan un colectivo que tiene que cumplir el horario. Ahora que va a llegar el invierno, ¿qué va a pasar de los jóvenes que se van temprano, de las personas mayores que se van temprano? Lo más triste es que ahora justo comenzaron las clases y ellos quitaron el colectivo. Sí, te escucho, Silvio. Sí, Lorenzo, justamente estábamos comentando acá con Judith que no hace mucho precisamente te tocó a vos realizar la cobertura en la Municipalidad de Lambaré, donde anunciaban modificaciones, cambios, mejoras en el sistema de transporte en la ciudad y en los barrios, ya sea con líneas internas y con otras intermunicipales. Esta gente, supongo que estaba organizada también, no participó de aquella reunión, no fue escuchada. ¿Qué fue lo que ocurrió? Eso justamente es lo que le hacía la consulta precisamente a una de las mujeres, Silvio, que hace poco nada más estuvimos en el municipio de Lambaré, se reunió el viceministro de Transporte con el intendente de esta comisión de mujeres que ahora están protestando por la falta de transporte. Nadie se apersonó en el municipio para acercar esta inquietud, señora. Es que a mí me dijeron que no depende de la municipalidad, depende del ministro de Transporte o el viceministro. Pero el ministro estuvo en esa reunión. Viceministro. El viceministro estuvo en esa reunión, señora. Yo, señor, no sabía. Ustedes no sabían de esa reunión. Pero no sabía, yo no sabía nada. Nadie avisó nada. No estaban avisados. No, para nada. Nosotros una vez llegamos al viceministerio, la vez anterior llegamos, y ellos nos dijeron que nos pondrían una línea. Dos años y nos pusieron. Y además dijo, tienen la línea 33, pero la línea 33 no tiene el itinerario de la línea 9. La gente que se va acá, Bruno Ullari, a Sara, Perú, la línea 33 va por el mercado, por Rodríguez de Francia, no cumple. Y además con el horario irregular que tiene, una hora del 10 esperando. ¿Cómo va a ser? Y hay mucha gente que no puede usar el climatizado por el precio del pasaje. Esa es la realidad. Ellos desconocen la realidad del usuario. Ellos no saben lo que es estar sacrificándose cada mañana buscando un transporte. Esta es una zona muy poblada de Lambaré. Acá no, es solamente Valle de Baté. Está allá, Valle de Baté, San Rafael, Santo Domingo. Son cuatro barrios. La línea 40, la línea 9-3 ahora. La línea 14-1, 14-2 en Lambaré. La línea 40 al 3. Cancelaron millones y jamás repusieron nada. Y lo de la 33 están acaparando todos los itinerarios, todo el mundo, ¿verdad? Sí, justamente es arbitraria también la persecución a la línea 9, el control que le hacen, porque hay líneas en peores condiciones. La línea 13-2, la línea 6 que estaba teniendo unidades desastrosas. Y a la línea 9, cuyos colectivos... La línea 6 tiene dos itinerarios, 6-1 y 6-2. Ah, ¿y nosotros? Obsoletos son todos los transportes de esa empresa. Pero, ¿y la línea 9 supuestamente porque son micro chatarra? Pero están en buenas condiciones, jamás, tendrán 20 años, pero son limpios y en buenas condiciones. Por ejemplo, que una línea 9 hizo un accidente, pues nos dejó por el camino. Hace 35 años que nosotros estamos utilizando la línea 9, jamás hubo una queja. Jamás hubo nada más. Es un colectivo limpio, jamás no dejó en la calle. Y ¿ustedes están como comisión organizada, señora? Estamos cuatro personas que estamos encabezando esto, ¿verdad? No somos una comisión vecinal. No sabemos dónde está la comisión vecinal. Hemos hablado con gente de la municipalidad anteriormente y ellos, es cierto, nos dicen el viceministerio, pero la municipalidad supuestamente puso un interno, pero el interno a nosotros no nos sirve, porque nos lleva solamente acá unas cuadras y después... No se van ellos en Ayala, porque hace el itinerario de Lambaré nomás. Nosotros al centro tenemos que irnos. Señora, ¿qué quiere decir? Yo quiero hablar porque yo sí estuve, me fui a la reunión, escuché más o menos de lo que estaba pasando. Y también me enteré que el viceministerio hizo, por ejemplo, para ramar la línea 31, un domingo hizo licitación. Un domingo hicieron licitación y le dieron otra vez la línea 23. ¿Por qué la línea 23 siempre monopoliza y a nosotros no nos llega? La línea 9 es la única línea que vos le envías a tu hijo y sabes que llega sano y salvo. Porque no tiene nadie carrera, no juega carrera con nadie porque es el único que cubre ese itinerario. Y hace más de casi 17 años que yo vivo en el barrio San Rafael y es la única que nunca nos falló. Y nunca tuvo respaldo. ¿Cuántos millones de dólares se le dio a otras empresas y por qué no a la línea 9? ¿Por qué no se le respalda a la línea 9 para darle el subsidio que existe? El subsidio sabemos, ¿no? Que nos piense que nosotros nos leemos y que nos piense que nosotros nos investigamos. Nosotros sabemos, así como se hizo la licitación para la línea 31 un domingo. ¿Lorenzo?
¿por qué no se hace la misma cosa para cubrir la línea 9 y sostenerle a ellos con el apoyo? El subsidio existe. Te escucho, Judith, te escucho. Sí, se sacude luego completamente circulación a las unidades de la línea 9, o es que están pasando cada una hora, como están diciendo. Actualmente funciona solamente la de la línea 9, la única que funciona es el 9-3. 9-3, ah, porque desapareció tenía varios ramales. 9-2, el 9-4. Y el 9-3. Y el 9-3 se sacó. Sí. ¿Lorenzo? El 9-1 y el 9-4 nada más lo que hiciste. El 2 y el 3 desaparecieron. No, y está... la frecuencia del 9-1 y el 4 tarda mucho. Sí. Nos están enviando mensajes, Lorenzo, de que, y eso es cierto también, la línea 9 era un ejemplo de empresa hace unos años. Fue la primera en renovar por completo su flota por buses 0 kilómetros, pero lástima que se fue al mazo, dice un televidente. Realmente me consta, años atrás, cuando era una de las mejores empresas de transporte de Asunción, la línea 9, los choferes impecablemente vestidos, con corbata, luciendo corbatas inclusive, y con un trato respetuoso al pasajero. Cumplían el itinerario, sí, según lo que escuché que estaban diciendo los usuarios, que están ahora molestos por este cambio brusco que se dio, porque ellos necesitan seguir haciendo sus quehaceres, pero no tienen más ahora una línea que les lleve. Y habría que ver qué dicen las autoridades de la Municipalidad de Lambaré, que aquella vez estaban coordinando el trabajo con la gente del viceministerio, Lorenzo. Así mismo, Silvia. Ahí está, justamente. Ningún colectivo pasó todavía, ¿eh? Ningún colectivo pasó de que nosotros estábamos instalados acá, señor. Ninguno. Imagínate si tenés que irte a tu trabajo. Si vos entras a las 7 de la mañana, tenés que salir a las 5. Y a las 5 todavía no circula el 33. Imagínate, y al volver. O sea que si vos te vas al mercado por la línea 33, tenés que tomarte todo el mediodía, porque no sabés cuándo vas a llegar ni cuándo vas a regresar. Pero ahora entonces, señora, para quedar claro, funciona la línea 9, 1 y 4. Uno que va por allá por el ramal de General Santo, ¿verdad? Está enramada. Y el 9, 4 es el que pasa acá, que porque nos quitaron la ley, el 3, suspendieron porque poca unidad y no puede cumplir todo. Loren. Sí, te escucho, Silvio. Sí, estamos en contacto telefónico con el intendente de Lambaré, precisamente. No sé si alguna de las mujeres allí que están liderando esta movilización le puede poner el sistema de retorno y que pueda hacer el reclamo de manera directa al intendente de Lambaré. Sí, ahí vamos, sí, a ponerle el sistema de retorno a una de las organizadoras de, sí, esta manifestación. Ya le saludamos. Ya le saludamos al intendente de Lambaré. Intendente, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Silvio, un saludo cordial para vos y para toda la audiencia. Bueno, estamos acompañando a unos vecinos de la zona de Lambaré, Valle Iguaté, entiendo que son, que están reclamando el tema transporte público, y decíamos también con el compañero intendente que semanas atrás habíamos acompañado también la cobertura de una importante reunión que ustedes mantuvieron con el propio viceministro. Y esta gente dice que no estuvo al tanto de ese encuentro, por un lado, y que el reclamo es transporte, mejor servicio de transporte, principalmente. ¿Qué pasó con la línea 9? Bueno, hasta donde yo entiendo, esta línea tuvo ya una problemática por el tema de renovación del parque automotor, que ellos prácticamente estaban con un parque de 20, 21 años ya. Del año, por decirlo así, sí, sí, la antigüedad. Hay una nueva ley que a ellos les exige. Sí. Hoy yo estuve justamente hablando con el viceministro Pedro Brito, soy temprano, justamente sobre la situación de la línea 9, porque yo tenía entendido, y te digo yo personalmente, ¿verdad? Por eso hay que llamarlo también a él. Yo había entendido que el itinerario de la línea 9 no fue llamado todavía a licitación. Cosa que el viceministro me dijo que sí, que se llamó ya. Le dije, pero ¿y cuál es la empresa que entra? Porque no se licitó el itinerario entonces de la línea 9, le digo yo. Bueno, y me dijo que me iba a acercar los documentos también, porque yo entiendo el reclamo de esta gente. La línea 9 tiene un itinerario bastante peculiar, particular, muy especial, y como bien sabemos, es una empresa que siempre trabajó muy bien, ¿verdad? Sí, una empresa que hace décadas. Muy pocos accidentes tuvo, choferes muy educados, choferes que... siempre bien uniformado, ¿verdad? Una empresa emblemática que teníamos también, que cruzaba también aquí por la ciudad de Lambaré. Ahora, intendente, la respuesta,
Sí. ¿Usted le puede escuchar a una de las personas que están allí en la manifestación unos minutos? Sí, sí, con mucho gusto. Nosotros estamos, Silvio. Sí. No, de hecho nosotros vamos a seguir porque nosotros estábamos viendo, yo personalmente te digo, por eso repito, yo estaba en la idea que ese itinerario aún no se llamó, que por eso son las líneas 9 seguía operando. Y según entendí, ahora la línea 9 puede operar porque le secuestraron dos de sus vehículos, ¿verdad? Y el Ministerio de Transporte secuestró dos vehículos de ellos, ¿verdad? Y ahí empezó el problema. Y la gente, el pueblo, los trabajadores quedaron sin transporte. Sí, pero una locura, sinceramente una locura, ¿verdad? Nosotros seguimos con la lucha porque tenemos itinerarios que emblemáticos de la ciudad de La Mare que nunca más fueron repuestos. Ahora, intendente, ¿hay empresas interesadas en explotar el servicio de transporte en la zona, el mismo itinerario, en este caso la línea 9? Bueno, esto yo desconozco, seguro que sí, si se hace un llamado a licitación, habrá empresas que van a participar en esa licitación. Pero repito, el viceministro me dice que ya se había hecho en algún momento, pero evidentemente no se cubrió ese itinerario en la línea 9. No, estoy esperando los documentos para hablar con mayor propiedad. ¿Verdad? Y no, si sí, ahí estamos viendo propiedad. Que se están quejando los usuarios en una pequeña manifestación. Intendente, escúchele un ratito a una de las manifestantes, le ruego, ¿sí? Adelante, señora, adelante, Lorenzo. Sí, nosotros estamos aquí, no somos una comisión vecinal, tal vez por eso no estuvimos al tanto de la reunión que tuvieron con el viceministro. Somos vecinos acá que espontáneamente nos reunimos porque estamos con el drama de no poder llegar a tiempo ni al trabajo ni al estudio los estudiantes. La línea 9 es la única empresa que cumple con nosotros y que nos lleva al centro. La línea 33, en primer lugar, es irregular. Estamos aquí una hora y media sin que ninguna línea 33 haya pasado. Imagínense lo que significa eso. Segundo, va por el mercado. La mayoría de los usuarios de la línea 9 van en el trayecto General Santos a Zara hasta el centro. Cosa que no hace desde Bruno Bullari hasta Perú, no nos cubre la línea 33. Imagínense lo que significa eso. Otra cosa que objetamos, ¿por qué hicieron el control ahora que empezó las clases? ¿Por qué no hicieron antes? ¿Y por qué no nos ponen una empresa que pueda estar ayudándonos? Dejarnos sin nada no es la solución. Que cura mientras tanto. Evidentemente no saben lo que es estar parado. Eso es lo que estamos cuestionando nosotros. Sí, señora, escucha un ratito al intendente, vamos a ver qué salida se le puede dar por el momento al menos. Bien lo que él dice, no sé si por él. Nosotros, señora, un ratito, sí, adelante, intendente. No, nosotros le damos toda la razón a la ciudadanía, así como ellos después, ¿verdad? De la mañana dejar el transporte público de más de una hora en este tiempo de clase, ¿verdad? Que se iniciaron las clases. Y bueno, pero lastimosamente pasa de lo que es nuestra competencia, ¿verdad? Está en competencia del Ministerio de Transporte. Pero yo mañana por la mañana, o si puedo, dentro de un momento le voy a molestar nuevamente al viceministro en relación a esto que está sucediendo y pedirle una rápida acción para que podamos subsanar esta situación, porque realmente es muy grave, Silvio. Sí. Una vez más, un itinerario está siendo excepcionado de la ciudad de Lambaré, así como ocurrió con la línea 40, la línea 3, que fueron todos parte de los itinerarios que se hicieron. Realmente. ¿Y esta gente, intendente, eventualmente cuándo le podría visitar en la municipalidad? Bueno, yo mañana voy a interiorizarme bien de la situación que el ministro me presenta también las documentaciones respectivas de las licitaciones que supuestamente se hicieron, supuestamente digo yo porque no tengo a mano, ¿verdad? Se hicieron para cubrir el itinerario de la línea 9, que de hecho no se cubrió el itinerario, ¿verdad? Evidentemente. Entonces también para saber también eso y a partir de ello tomar las acciones respectivas con la ciudadanía. Hay comisiones vecinales organizadas, ahí la escuché a la señora, me dice que ella no está dentro de ninguna comisión vecinal, igual ella puede participar, vamos a tratar de hacer extensivas las invitaciones y a pedir a la gente de las comisiones vecinales que en sus reuniones inviten a toda la ciudadanía para que puedan unir fuerzas y buscar una solución. En ese sentido, lo que está reclamando es una solución. Acá no hay nada de ponernos en contra de nadie ni escrachar a nadie. Un servicio básico. Es reclamar algo básico, claro. Lastimosamente escapa a nuestra competencia. Nosotros sí te comento, Silvio, que esta semana vamos a estar habilitando un nuevo ramal de nuestro interno, pero es interno, ¿verdad? Claro. Justamente en la zona de Santa Luisa, Santa Lucía, ¿verdad? Un itinerario muy interesante que también le va a ayudar a la ciudadanía. Pero
itinerarios como la línea 9 o la empresa de la línea 9 realmente son fundamentales para nuestra ciudad. O sea que, siéndole sincero, entonces a estas personas que están allí movilizándose, no se va a poder tener por el momento una solución inmediata, se requiere de más días para tratar esta cuestión, intendente. Y bueno, pero que está dentro de nuestra competencia, y si está dentro de nuestra competencia era otra cosa, no pasa por nosotros eso. Nosotros vamos a hacer, yo al cortar con ustedes les voy a llamar al viceministro y les digo, mismo también, a también qué respuesta les da, porque está en manos de ellos. Y bueno, gracias, intendente, por atendernos. No, por favor, Silvio, gracias. Saludos. Bueno, Lorenzo, vemos que hay mucha gente esperando, por ejemplo, colectivos precisamente allí, además de lo que se está manifestando propiamente, digo, pero hay también otras personas allí en esa parada, en ese techito. ¿Qué línea están esperando esa gente? Y acá se espera para que cruce la línea 9, así como también la línea 33, cosa que no sucede, que estamos en este lugar, todavía ninguna línea 33 cruzó, Silvio. Y la señora quiere manifestar una inquietud, señor, ¿no te gustó para nada la respuesta del intendente? La verdad que no me gustó. El irnos a la municipalidad, reunirnos con él, no es la solución. Él tendría que venir acá a recorrer a la mañana temprano, ver la cantidad de gente desesperada. Desde la municipalidad no van a entender nuestro drama, nuestra tragedia, no van a entender nunca sentados en un escritorio. Venga acá, su pueblo tiene que estar aquí, está aquí, usted tiene que venir junto a ellos. Si no, ¿para qué es intendente? Yo le invito a que venga y que pueda ver, porque allí no hay solución, son ómnibus chatarras, que esto y aquello. Pero eso no nos sirve de consuelo, de nada, porque nosotros necesitamos solución y alguien que esté aquí con nosotros. Que venga. El intendente anterior era nulo. Que creíamos que íbamos a tener alguien mejor, pues venga y demuestre que es mejor. Muy bien. Vehemente reclamo. Así mismo, bueno, Silvio, como ustedes estarán observando, esto va aumentando a medida que pasan los minutos, los manifestantes se acercan, ya también está la comisaría jurisdiccional interviniente también, ya se ha personado en el lugar, teniendo en cuenta que por momento esto se cierra también una parte del paso de los vehículos de esta avenida Bruno Gullari, Silvio. Sí, allá está viniendo a lo lejos, me están avisando que está llegando una línea 9 nada más. Con aplauso. Y en la línea 33 tampoco cruzó todavía, Silvio. A ver. Esta es la segunda unidad de la línea 9, que se está, tercera me dicen acá los vecinos. Una especie de coche a la vista de Lorenzo. Está cruzando por la avenida Bruno, exactamente. Coche a la vista, y bueno, ellos están felices porque la línea 9 viene, pero la línea 33, que también debería cruzar por esta zona, nunca llegó, nunca pasó, Silvio. Solamente la línea 9 es la que cruza por este sector, y bueno, la línea 994 es la que se está acercando en estos momentos, y ellos solicitan precisamente que el itinerario de la línea 93 es la que circule por esta zona, porque es lo que más beneficia a todos los pobladores. Sí, por la duda, para no perder, ya salen todos allí a la pista, ¿verdad? Y es un minibús apenas, o sea, es de esos micritos, pero está haciendo el servicio al menos este 9, línea 9, ramal 4 sería. Y allí arriba tiene todo el recorrido que hace, ahí vemos. Y bueno, pero por lo menos es bienvenida esta empresa en esa zona de Lambaré. ¿Están conformes con el servicio que estaban brindando actualmente? Ahí está, ovacionado el colectivo de la línea 94, Silvio. Algo histórico estamos presenciando, ovacionado el transporte público por los pobladores de la zona. Sí, señor, solamente pasan, bueno, en fin. Vamos a seguir expectante lo que ocurra en ese sector de Lambaré, Lorenzo, y hasta que aparezca quizás en una hora más otra unidad. Gracias por el momento. Un abrazo, Silvio. Marcamos los títulos. Vamos a continuar. Movilización campesina. Unos 2.500 labriegos nucleados en la Organización Campesina de Misiones se movilizaron sobre la Ruta Internacional Mariscal Francisco Solano López en el kilómetro 230, a la altura de Cruce Santa María. Exigieron a las autoridades que sean atendidas sus reivindicaciones. Buscan detectar planilleros. El director de gestión de personal de la Cámara de Diputados realizó un recorrido al azar para controlar que los funcionarios estén cumpliendo sus tareas. De no encontrarlos, advierte que habrá multas. Buscan demandar al Estado. La empresa Motangil, que estuvo a cargo del fallido Metrobús, pretende demandar al Estado por incumplimiento de contrato. Actualmente buscan determinar el estado financiero del proyecto.
abatieron a jefe narco. Reinaldo Araujo, uno de los jefes del primer comando capital, fue abatido durante un enfrentamiento con la policía en Canindeyú. Él mismo se había fugado de la agrupación especializada el año pasado. Igualdad de género en Google. Más de 10.600 trabajadores de Google recibieron una grata sorpresa, una paga extra inesperada que respondía a la lucha del gigante tecnológico por reducir la brecha entre hombres y mujeres. Martes de Copa. Olimpia y Libertad se estrenan en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El Decano juega de visitante contra Godoy Cruz y el Gumarelo de local recibe a Universidad Católica. Ahora se moviliza la policía para poder justamente concretar el desalojo. Ya va Grupo Especial de Operaciones, también el carro hidrante, la policía también de varias comisarías aledañas vinieron para el apoyo correspondiente y ahí se van para poder justamente poder embestir contra este grupo violento que es, aguarda a metros, a unos 200, 300 metros de este lugar, para poder justamente realizar el desalojo correspondiente. Vemos que tienen sus armas con balines de goma, ya que tampoco se descarta que ellos tengan algún tipo de armamento consigo. Siguen quemando cubierta a lo lejos, es lo que se puede observar, por lo que la policía ha llegado con un mayor contingente para poder justamente realizar esa loco que iba a ser esta mañana a tempranas horas, pero por el acto violento de ellos se tuvo que posponer hasta esta hora. Y ya podemos ver que la policía ya se moviliza, está presto a poder avanzar y así concretar, repito y reitero, el desalojo aquí en el kilómetro 9 de Ciudad del Este. Estamos en el kilómetro 9, entre la calle 2000 que une Ciudad Nueva con el kilómetro 9 de Mondavel. Vemos a lo lejos las familias, inclusive señoras apostadas al costado de las cubiertas quemándose, que quieren supuestamente oponerse y luchar nuevamente contra la policía, aunque se ve este mayor contingente. La mañana eran menos los agentes policiales, inclusive se hablaba de un número de aproximadamente 10 del GEO, pero no obstante ahora ha llegado justamente un mayor refuerzo para poder concretar este desalojo en este lugar. Esperemos que no haya heridos, esperemos que no se registren inclusive criaturas heridas, porque hay, se puede observar inclusive señoras con criaturas en brazos a lo lejos en las imágenes, por lo que esperemos que no pase a mayores y puedan en este caso salir de las propiedades que están invadiendo de manera ilegal aquí en el kilómetro 9 de Ciudad del Este. Los policiales fueron heridos, por lo que ahora, ahí está, comienza ya el enfrentamiento. La policía dispara sus balines de goma, dispara intimidatorios para poder justamente dispersar. La policía comienza a avanzar. Ya se huele. Acá comienza el enfrentamiento. Comienza el enfrentamiento, nos resguardamos nosotros. Nos resguardamos nosotros. Ahí está la policía disparando, también responde las personas que están justamente en el lugar. También estamos siendo afectados por gas pimienta en este lugar, pero seguimos con la transmisión en vivo y en directo. Este enfrentamiento que se da en el kilómetro 9. La policía dispara para poder dispersar a los que invaden esta propiedad. No obstante, ellos responden también con las piedras, botellas, de todo tipo. Ahí está. Realmente un enfrentamiento que está durando en este momento. Vemos que la policía está tratando de ingresar inclusive entre los árboles, entre las casas, porque están escondidas las personas, están escondidas dentro. Ahí está, continúa. La policía sigue avanzando, nosotros detrás de ellos para resguardarnos. Bueno, tratamos nosotros de estar agachados para que justamente no seamos también afectados, porque el fuego, ahí está.
Momentos de extrema tensión que se vivieron esta tarde a la altura del kilómetro 9, lado Monday, en la zona del Alto Paraná. Ampliamos en instantes. Ahora tenemos que hablar de este calvario realmente de los integrantes de una familia que hace tiempo, hace años, clama justicia por la muerte de sus integrantes en un desgraciado accidente de tránsito que tiene como responsable a un hombre, Fabio Prado. Sin embargo, una vez más no se pudo desarrollar el juicio oral y público. Esto debió iniciarse en Villalles. Nuevamente quedó suspendido el juicio oral y público en donde debía ser juzgado el joven Fabio Prado, imputado por homicidio doloso luego del accidente que se registró sobre Remansito, en donde falleció una mujer y sus tres hijos menores el pasado 17 de marzo del 2016. Se suspende por una cuestión, por un tecnicismo. No se presentó el abogado de la contraparte, el abogado de la parte querellada. Y por un lugar y por otra parte queda una apelación pendiente de resolver. Resulta que el abogado de la contraparte, como una herramienta para seguir extendiendo la duración de este proceso, en la penúltima sesión que se intentó iniciar, había recusado al presidente del tribunal oral. Cuando se recusa un solo miembro de un tribunal, los otros dos restantes resuelven. Y el resto de los dos miembros resolvieron no hacer lugar a la recusación, y esa resolución fue apelada ante el Tribunal de Apelaciones de Villalles. Y es lo que todavía no se resolvió. Hace 15 días que ocurrió eso y todavía no se resolvió. Nos dijeron en off de que a vuelta de Semana Santa estaría resuelto. Quizás entonces a vuelta de Semana Santa se fijaría una nueva fecha de audiencia de juicio oral. Y bueno, estamos esperando. Estamos ya por los 3 años del hecho y todavía tenemos juicio oral. Y yo no sé cuál es el motivo, no se alegaron los motivos, solamente no se presentó y el acusado se presentó solo, sin defensor. Este tema no va a dar el juicio oral, hace solo la llevaré a justicia, y más con la justicia, este tema no encontró tanta gente. Este tema jugadores a Prado, espera, a cuando es capaz de ir a esa vida, espera. Justicia la llevaré a esa familia, espera, porque está hablando hace todo el día, esa vida, espera. Hace jaben lo mío que sube, espera, espera, esa. Hay que la justicia y que tú no digas cómo sube, espera, a esa familia, espera, espera, la llevaré. ¿Él se acercó a usted en algún momento? Una vez voy a acercar y mí, pero no, me va a vender por ahí. La gente hoy en Bajo Libre, hoy en Cuba, hoy en Bajo Libre, ahora es a Japón, porque ahora es como ahora en Borja Jumía, posiblemente la justicia no puede la Borja Jumía. Es capaz la justicia de la Borja Jumía, para la libre. ¿Estaba ese día con tu señora? Sí, ahí, hoy me voy a pedir a un seguro, yo voy a Jumala y el trabajo práctico de escuela de Jumala. Al presidente pensé que al lado yo era hacia Pajaiga. 20 minutos se ve ya, mano maire. Prado Pico Yapupe te di maniobra indebida. A segundo, a los testigos, hija, ojalá y te hija, o puta, vete colectivo, pues en donde era, o ya adelantaba, hija, donde que venga la y la contrapando donde que venga. Directo y te voy a atropellar la familia, acá la segunda testigo es ahí. Siendo ese, pero los testigos, pues es ahí. Justicia se la librea. Justicia, vea la igotada. Todo la cárcel, todo sufrir, lo sufría entero. Pese a sufrir, se votó, sufría ahí. ¿La pena máxima de Teruro? Sí, la pena máxima de Teruro. Es capaz de ir a 30 años, a 35, ojo, no, y ni oye, cuadro, ni da esa vez, se me la llevará. Justicia. Esta es la quinta vez que se suspende este juicio, por lo que la familia sigue esperando que se haga justicia. Posible caso de dengue hemorrágico en Pedro Juan Caballero. La paciente sería una niña de 11 años, quien se encuentra estable. Una niña
niña de tan solo 11 años se encontraba internada en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero ante sospechas de dengue grave. La misma fue trasladada hasta el Hospital Central del IPS para recibir una mejor atención médica. La menor sufrió una pérdida de sangre importante y en este momento se encuentra estable, según el profesional de blanco de la previsional. Realmente una niña de 11 años con una sospecha de dengue y que presentó un cuadro de hemorragia el día de ayer. Sí fue trasladada a la capital, específicamente al Hospital Central de IPS. Hay posibilidades de que esto se complique más aquí, así que decidimos trasladar al paciente. Hasta la fecha ya son 9 los casos confirmados de dengue en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. El médico que atendió a la pequeña señaló que empiezan a aumentar los pacientes con cuadros febriles. Hasta la fecha tenemos 26 casos de dengue. 9 fueron confirmados por pruebas laboratoriales en donde se constató el aislamiento, se aisló este virus. Y los otros casos, los 17 más, fueron confirmados por otros métodos y también por nexo epidemiológico, ¿verdad? Asimismo, realmente empieza a aumentar la cantidad de síndromes febriles, pacientes que tienen cuadros febriles y que son sospecha de esta enfermedad. No tenemos ningún internado. Solamente el caso de la niña ayer que ya fue trasladada a la capital. La Dirección General de Vigilancia de la Salud informó que ya son 94 los casos confirmados de dengue y 7 de chikungunya a nivel país, desde el 1 de enero hasta el pasado 15 de febrero. Tenemos que hablar también de esto que afectó a un conocido local comercial que se encuentra en el shopping Mariano. Ocurrió este fin de semana en medio del largo feriado también. Así es. Local de Nueva Americana. El principal objetivo fue la tienda que está dentro del shopping Nueva Americana. Uh-huh. Muchos delincuentes ingresaron de una forma muy fácil, hecho que llamó la atención de los investigadores. Efectivamente, estamos compartiendo las primeras imágenes y este ya es el momento en que llegan los motobandis. Uh-huh. Ingresaron por el portón principal que supuestamente Silvio tendría que haber estado ya cerrado a esa hora que era más o menos a las 21:30 más o menos. Esto fue anoche. Anoche ocurrió eso, uh-huh. Así es. Y una funcionaria que estaba haciendo el arqueo de caja, uh-huh. Y allí ingresan con suma facilidad los delincuentes que logran dominar lógicamente a su víctima y incluso abrieron lo que sería una caja fuerte. Caja fuerte. Y aparte del portón trasero del shopping que estaba abierto a un horario inusual, también la puerta o el acceso privado de la tienda estaba abierta. Uh-huh. Son situaciones que llaman la atención, la poca seguridad con que estaba operando en ese momento, uh-huh, este local. Y ya el momento de la salida de los dos delincuentes. Tranquilamente salen por el mismo sitio por donde habían ingresado, cierran la puerta, uh-huh, mueven la moto y van a ir desapareciendo del lugar. En el lugar donde estacionan normalmente los vehículos que van allí para hacer sus compras correspondientes en el shopping. Uh-huh. Sin embargo, ningún guardia de seguridad se percató, hecho que hace presumir a los investigadores que existe cierta complicidad de los encargados de seguridad, tanto del shopping, así como también de esta tienda en particular, porque normalmente las galerías tienen sus propios guardias de seguridad. Sí, sí, sí. Ahora, ¿se sabe el monto que llevaron? Hasta el momento no se precisaba todavía, no sé si de por ahí en los últimos informativos lograron actualizar eso, porque todavía en comunicación con los encargados de la investigación no sabían precisar porque supuestamente tenía que hacer el arqueo uh-huh, para finalmente determinar el monto. Pero se habla de un monto elevado. Sí, seguro. Ajá. Aparte es una tienda que tiene mucho movimiento y sí, repetimos, estamos hablando del feriado y luego, el fin de semana y el feriado de la víspera. ¿Ocurrió esto entonces, Mariano Roque Alonso? Tenemos que hablar también de derivaciones de una reciente intervención realizada por la Fiscalía Anticorrupción que llegó en estos días hasta la tranquila comunidad de San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapá. Atención que se había allanado el local del juzgado de paz. Se allanó una oficina, un estudio jurídico
donde funcionaba una especie de oficina donde se prestaba dinero. Se allanó también una unidad fiscal y fueron detenidas varias personas, se incautaron un montón de documentos. Hoy el jurado de enjuiciamiento de magistrados inició juicio contra la fiscal Karina Escurra y su pareja, el juez de paz Neri Martínez. Están imputados por enriquecimiento ilícito en la función pública, usura y lavado de dinero en Caazapá. El jurado realizó hoy una sesión para tratar denuncias e investigaciones preliminares contra 29 magistrados y el enjuiciamiento de otros 4. Repetimos, la agente fiscal Karina Escurra, su pareja, su marido, el juez de paz Neri Martínez, ambos ya procesados. Además, se dispuso que queden suspendidos mientras dure el proceso. La pareja fue imputada el 1 de marzo tras el allanamiento de la sede fiscal y el juzgado de San Juan Nepomuceno. En total fueron incautados 200 millones de guaraníes, además de cheques, pagarés, que vincularían a ambos como presuntos usureros que operaban en la zona de Caazapá. Se incautaron también costosos vehículos en este procedimiento de la unidad anticorrupción. La Corte también resolvió suspender sin goce de sueldo al juez de paz y también se dispuso a suspender e instruir sumario administrativo al actuario del juzgado que operaba también para el citado magistrado según las investigaciones preliminares. Conflicto vecinal en el distrito de Camburetá, departamento de Itapúa, hizo con que una vecina resultara gravemente herida, ya que es la misma, supuestamente es responsable de generar zozobra en todo el barrio. Una violenta riña entre vecinos que se registró en el barrio Jardín del distrito de Camburetá dejó como resultado a una mujer con grave herida en el ojo, producto de un disparo con hondita. La misma deberá ser intervenida por un especialista. La víctima pide justicia, mientras que los pobladores quieren que la mujer abandone el barrio. No nos toma, o sea que una vez a mí no me tomó la denuncia, me dijo que iba a mandar a la fiscalía y nunca hizo. Acá tenemos una denuncia de la casa de material, la señora ya le había denunciado, ya tampoco hizo la denuncia, no tomaron. El muchacho de acá vino, quiso echar toda la casa de este hombre acá. Cualquier problema, que la chica que está allá... ¿Siempre hay conflicto? Siempre, acá. Siempre. Si no es con otra persona, la acta por otras personas. Pero quiero saber ahora, ¿cómo está tu ojo? Pero esta vez me afectó mi ojo. Acá puedo mostrar que tengo una orden para poder operarme. Según si yo pierdo mi ojo, yo no le dejo de verte. Según los pobladores de la zona, afirman que la víctima se instaló recientemente en la vecindad y desde que llegó, frecuentemente ocasiona problemas entre los lugareños. Entre hoy qué bien, hoy cuál problema. Acuerdo o pitar marihuana, acuerdo o vender verdura, o le cobro 30 mil guanes plata, o vamos a ver marihuana, o pitar, o moconja, o ignora y los vecinos. De hipólio que en su escuela. ¿Cuál tiempo vivió ahí? Al menos ya por 6 meses esperamos. Señor, hacerlo se atropella, güey. Hacerlo se me embula, se defiende, güey. La ondita pues ya piso se sabe. A una cero vallaje y se va ahí con los icuas y se. Allá pi supe ondita pues y se me embula y supe. Ajá, eso la ondita pues hasta inferó que se pese a este guaro, José, que tú jamás sé. El conflicto entre vecinos del barrio Jardín de Camburetá se vuelve cada vez más preocupante y esto podría pasar a mayor si la justicia no interviene a tiempo.
policía para poder justamente concretar el desalojo. Ya va Grupo Especial de Operaciones, también el carro hidrante, la policía también de varias comisarías aledañas vinieron para el apoyo correspondiente y ahí se van para poder justamente poder embestir contra este grupo violento que aguarda a metros, a unos 200, 300 metros de este lugar, para poder justamente realizar el desalojo correspondiente. Vemos que tienen sus armas con balines de goma, ya que tampoco se descarta que ellos tengan algún tipo de armamento consigo. Siguen quemando cubierta a lo lejos, es lo que se puede observar, por lo que la policía ha llegado con un mayor contingente para poder justamente realizar el desalojo que iba a ser esta mañana a tempranas horas, pero por el acto violento de ellos se tuvo que posponer hasta esta hora. Y ya podemos ver que la policía ya se moviliza, está presto a poder avanzar y así concretar, repito y reitero, el desalojo aquí en el kilómetro 9 de Ciudad del Este. Estamos en el kilómetro 9 entre la calle 2000 que une Ciudad Nueva con el kilómetro 9 de Mondavé. Vemos a lo lejos las familias, inclusive señoras apostadas al costado de las cubiertas quemándose, que quieren supuestamente oponerse y luchar nuevamente contra la policía, aunque se ve este mayor contingente. La mañana eran menos los agentes policiales, inclusive se hablaba de un número de aproximadamente 10 del GEO, pero no obstante ahora ha llegado justamente un mayor refuerzo para poder concretar este desalojo en este lugar. Esperemos que no haya heridos, esperemos que no se registren inclusive criaturas heridas, porque hay, se puede observar inclusive señoras con criaturas en brazos a lo lejos en las imágenes, por lo que esperemos que esto no pase a mayores y puedan en este caso salir de las propiedades que están invadiendo de manera ilegal aquí en el kilómetro 9 de Ciudad del Este. Los policiales fueron heridos, por lo que ahora, ahí está, comienza ya el enfrentamiento. La policía dispara sus balines de goma, disparos intimidatorios para poder justamente dispersar la policía comienza a avanzar. Ya se huele acá comienza el enfrentamiento, nos resguardamos nosotros. Ahí está la policía disparando, también responde las personas que están justamente en el lugar. También estamos siendo afectados por gas pimienta en este lugar, pero seguimos con la transmisión en vivo y en directo este enfrentamiento que se da en el kilómetro 9. La policía dispara para poder dispersar a los que invaden esta propiedad. No obstante, ellos responden también con piedras, botellas de todo tipo. Ahí está. Realmente un enfrentamiento que está durando en este momento. Vemos que la policía está tratando de ingresar inclusive entre los árboles, entre las casas, porque están escondidas las personas, están escondidas dentro. Ahí está, continúa. La policía sigue avanzando, nosotros detrás de ellos para resguardarnos. Bueno, tratamos nosotros de estar agachados para que justamente no seamos también afectados, porque el fuego, ahí está. Hold on.
Impresionante el despliegue policial, repetimos esto, a la altura del kilómetro 9 Mondaí, en la zona del Alto Paraná, intervención que comenzaba en horas de la mañana, procurando desalojar este inmueble de 19 hectáreas, ocupada ya hace varios meses, Judith, por más de 500 familias. Algunas levantaron viviendas precarias, otras ya mejoradas, inclusive la incursión mañanera que arrojó un tendal de aprehendidos. Luego, hoy alrededor de las 15, nuevamente nuestro equipo periodístico acompañaba en vivo la incursión de efectivos antimotines, también de efectivos de la montada, de orden público, que procedían de esta manera. Otros detenidos aprehendidos que se dieron en el transcurso de esta tarde. Vimos también que varias familias sacaban ya sus pertenencias en las afueras de las viviendas como para retirarse del inmueble. Pero estamos en contacto telefónico con un jefe policial, Víctor Vera. Comisario Víctor Vera, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, don Silvio, para usted. Comisario, un balance de este operativo, lo que arrojó y cómo continúa el tema. Bueno, esta tarde nuevamente nos constituimos y pudimos ingresar y se procedió al desalojo, o más bien las casas precarias que están en el lugar ya no se encontraban con ocupantes, que ya se retiraron todos, días cuando se enteraron seguramente se retiraron. Y se procedió a la demolición a cargo de los oficiales de justicia con su personal. Entiendo. ¿Y no hubo más episodios de violencia? Porque en principio hubo resistencia, comisario. Resistencia. Esta tarde nuevamente pusieron barricadas, incendiaron, quemaron cubiertas. Pero igual pudimos entrar. Estos jóvenes corrieron todo, pero fueron nuevamente aprehendidos 6 o 7, no le quiero mentir la cantidad, pero esa cantidad aproximada, que ya están detenidos a disposición de la fiscalía de esta tarde. ¿Uniformados heridos, comisario? Y los uniformados heridos, gracias a Dios, también nuevamente uno de ellos ya estuvo trabajando esta tarde. El otro, el doctor le dio un reposo de 24 o 48 horas, pero está estable, gracias a Dios. ¿Se van a constituir nuevamente, comisario, en las próximas horas? ¿Cómo se va a resguardar el inmueble? Mañana vamos a estar continuando. Es un terreno de 19 hectáreas. Bastante grande. Que se hizo aproximadamente 5 hectáreas aproximadamente esta tarde hicimos, y mañana, si Dios quiere, queremos terminar. Ahora, ¿quiere decir que hay un sector que todavía continúa ocupado? No. Ah, ya. Ya no están. Son los las precarias ocupantes viviendas. Ya se fueron todos. Acá el oficial de justicia o los oficiales de justicia con los dueños y empleados están demoliendo y nosotros le estamos dando la cobertura. A propósito, comisario, y para aclarar nomás, me decían que en principio no hubo intervención de la fiscalía porque fue una orden judicial de desalojo, es decir, una decisión derivada de una causa civil, de un proceso civil. Así mismo. Ya. Y no obstante, estos aprehendidos sí podían estar sujetos a un proceso penal por resistencia eventualmente o por invasión. De invasión, resistencia, como 4 o 5 causas aproximadamente. No tengo a mano, sí. Por eso no me facilito. Ahora, ¿la propiedad pertenece a una sola persona, a varias, a alguna empresa? Es una empresa. Ajá. Es una empresa y salió el desalojo y el día de la fecha quisimos hacer la primera hora. No pudimos y esta tarde nuevamente hicimos una coordinación, una buena coordinación y atropellamos y gracias a eso se logró entrar y se empezó esta tarde y mañana continúa. El factor sorpresa fue importante entonces. Sí, señora, así mismo, vamos a decirle eso. Pero ya manejaban con anterioridad aparentemente los ocupantes que se iban a ir hoy. ¿Cómo? Aparentemente los ocupantes ya manejaban previamente la información del desalojo, comisario. Y ellos
tienen todo su contacto. Sí. ¿Amás a la líder, bebé comisario? Y nadie. Nosotros no pudimos hablar con más. Nosotros esta mañana nos fuimos para hablar con ellos, como en todos los desalojos. Nosotros no tenemos problema con ellos. Cumpliendo el protocolo, digamos. Exactamente. Y cuando nosotros nos acercamos, ellos ya reaccionaron y empezaron a tirar cascotes. Ahora, comisario, se procedió también a la destrucción de las precarias viviendas que construyeron ellos en ese lapso de tiempo que quedaron ocupando. Eso quedó a cargo del oficial de justicia con los empleados y la propietaria, los abogados de la empresa. Uh-huh. Por último, comisario, ¿hay otros inmuebles invadidos en esa zona? Bastante, que están en proceso. Ya. Igual. Gracias, comisario. Buen trabajo. A las órdenes, señor. Gracias. Comisario Víctor Vera. Entonces, 65 aprehendidos ya quedan a cargo de la fiscalía. Pueden ser objeto de un proceso penal, pero reiterando que se cumplió con una orden judicial de desalojo. Es por eso que no se daba en principio la intervención de la fiscalía. Tal cual, señores. Cambiamos de tema a continuación y hablemos acerca de esto que también generó indignación en la ciudadanía en la jornada. Tiene que ver con la profanación de tumbas en el cementerio del Este. Aparentemente la intención de estas personas que ingresaron a realizar este hecho eran robarse los cajones. Dejaron los cuerpos liados con bolsas negras y también, por supuesto, los familiares fueron allí y descubrieron lo ocurrido. Una situación bastante extraña y escalofriante se dio en el cementerio del Este, y es que dos tumbas fueron profanadas, quedando los cuerpos totalmente a la intemperie, embalados con cinta y bolsas negras. Recibimos en la oficina de guardia una llamada telefónica de parte de los administradores del cementerio, comunicando del hecho. Una vez recibimos la información, personal de esta comisaría se constituyó en el lugar para ver la situación del hecho. ¿Hablamos de cuántas, de dos estaban? Sí, específicamente personal de patrulla, ¿verdad? Una vez en el lugar, constataron que se encontraban dos cuerpos fuera del panteón, ¿verdad? Lo mismo ya sin el cajón. Presumimos que fue adoptado el cajón y se dejaron ahí los cuerpos, ambos cuerpos son de sexo masculino. Sí, específicamente el cementerio tiene cuenta guardia de seguridad 24 horas que se encuentra dentro del recinto, dentro del cementerio, ¿verdad? Lo mismo manifiestan que no vieron y tampoco escucharon nada. Bueno, sí, no es nada común, pero algo nos llamó la atención de la forma que nos percatamos del cuerpo que estaba embalado y también con cinta de embalaje. Con cosas como si fuera que alguien trajo o pretendía llevar, porque generalmente a veces esta cosa sucede cuando el lado contribuyente llama a la funeraria para cambiar el cajón o porque alguien llevó el cajón. Todo pues es una cosa que sucede constantemente acá adentro, porque acá nosotros nos encontramos con personales que no son de la municipalidad, que son gente independiente trabajando dentro del previo, que son lo que hace y deshace dentro del previo y que tenemos que estar controlándole, y que a veces ellos tienen más poder porque como nosotros somos blanco perfecto también de cualquier cosa que nos pueda pasar, tanto así como sufre también nuestros guardias, que también tienen que verse a veces sordo ciego en el tema por el hecho que también tiene bastante amenaza de los que están acá dentro trabajando. Ayer lo he visto a mi personal de cómo estuvieron trabajando dentro de la fosa para sacar lo que estaba ahí. Era totalmente una cosa que inhumano total. Pero me estaba comentando, director, que prácticamente hablamos de cuerpos recientes, ¿no eran restos óseos? No era restos, estaba dentro de la chapa que se mantiene dentro del cajón. Cuerpos en pleno estado de descomposición. Por ese motivo nosotros actuamos rápidamente con la comisaría décima, donde ellos ya hicieron su trabajo llamando ya a la fiscalía y a los demás para poder proceder por el cuerpo que llevaron para hacer su estudio para quien le pertenece, porque el cuerpo tenía una pinta. Uno, el cajón estaba deshecho, pero estaba el cuerpo entero que tendrá su un año
o dos. Y el otro era más pesado y más nuevo, que nos tendría algo alrededor de, se calcula entre 6 a 3 meses. Entonces ese era imposible sacar entero, que del cual cuando sacaron la chapa se devoronó ese cuerpo adentro, que tuvieron que meter todo en una bolsa. Aún se desconocen las circunstancias del hecho. Los cuerpos fueron trasladados hasta la morgue judicial para su identificación y tratar de dar con sus familiares. Sin embargo, las autoridades del cementerio hacen un llamado a los propietarios de los panteones para los cuidados correspondientes y evitar situaciones similares. Pasamos nuevamente a este video que registra otro episodio de maltrato al personal de blanco de un hospital público. Nos envió la licenciada Petrona Castro, que forma parte del Sindicato de Enfermeras del Paraguay. Nos va a precisar seguramente posteriormente en qué sitio concretamente se dio este caso. Se le ve a ese joven, a ese hombre. Muy ofuscado, muy nervioso. Bastante nervioso. Y se están repitiendo este tipo de hechos. No sé si ahora nomás que el personal de blanco está registrando esto, ¿sí? Pero son situaciones bastante difíciles que les toca vivir también a estos profesionales, ya sean médicos o enfermeros. Se dio en el Hospital Central del IPS, se dio también en otro hospital público días atrás. Y ahora esta situación con este hombre. Se enojó, parece, porque no le gustó el trabajo que se estaba haciendo. Bueno, y similar situación que compartíamos hace poco con una enfermera que era denigrada por el familiar de una paciente. Él mismo estaba prácticamente agrediendo, creo que era su esposa, si mal recuerdo. Sí, sí, y en sí. Este caso se da la misma situación de un maltrato verbal y psicológico también de por medio, porque la denigra también a la enfermera. Limpia baño nomás solo. Exactamente, entre comillas ponemos en el zócalo que fue lo que dijo en parte de este video que pudimos rescatar. Tengo entendido, al menos se me hace, que sería el familiar de aquella señora que está cargando al bebé, ¿no? Y puede ser. Escuchamos nuevamente. Podría ser, vamos a ver. También, Judith, en la piel, como se dice, de los pacientes y sus familiares, ¿verdad? Que muchas veces llegamos a un hospital público e incluso en sanatorios privados y no se recibe la atención oportuna, digamos. Muchas veces tenemos que estar esperando horas y horas, pero tampoco es el caso de que uno tenga que reaccionar contra el personal de blanco, me parece. Totalmente. Ahora nos gustaría saber también el contexto de esta situación que se dio en este hospital en particular. Si por ahí la licenciada Petrona, quien facilitó este Petrona video, Castro, sí. Sería tan amable de informarnos un poco más acerca de lo que ocurrió para poder entender, ¿verdad, Silvia? Así mismo. Uh-huh.
Bueno, por el momento cambiamos de tema y presten mucha atención porque dos miembros de una peligrosa banda de narcotraficantes mexicana fueron remitidos al penal de Itapúa por razones de seguridad. Los marginales fueron trasladados bajo una fuerte custodia policial. En horas de la madrugada y con un fuerte operativo policial, así trasladaron a los dos mexicanos identificados como Leobardo Gaxiola López y Jorge Almanza Guzmán a la penitenciaría regional de Itapúa. Ambas personas fueron detenidas en nuestro país y procesadas por narcotráfico. Pertenecen al peligroso cartel de Sinaloa, liderado en su momento por el Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos. El traslado se dispuso desde el Ministerio de Justicia por razones de seguridad. Son dos personas ciudadanos mexicanos, extranjeros, ¿verdad? Que supuestamente estaban operando para el cartel de Sinaloa y son brazos ejecutores del señor Chapo Guzmán. Ahora, en este caso son dos nada más de este cartel o hay más integrantes que ya vinieron anteriormente. No, del cartel de Sinaloa específicamente me preguntas. Sí. No, del cartel de Sinaloa específicamente tengo dos. 22 tengo del PCC y 5 tengo del Comando Vermelho. Nosotros hemos arbitrado la seguridad, los medios necesarios para que esta gente no tenga contacto entre ellos. PCC con Comando Vermelho, ustedes saben lo que puede ocurrir si se encuentran entre ellos. Entonces tenemos totalmente separado. Para que ellos lleguen, tanto Comando Vermelho como el PCC lleguen uno tras otro, tienen que pasar 9 portones. O sea, es imposible si no hay complicidad. Para que la gente del cártel de Sinaloa llegue a PCC o Comando Vermelho, tiene que pasar 5 portones. Imposible si no hay complicidad. Ambos mexicanos fueron detenidos en Asunción en el año 2008 cuando intentaron montar una base en donde pretendían operar ilícitamente. Aparentemente, según informaciones, pretendían fugarse de la agrupación especializada en donde estaban recluidos. Hemos dotado la seguridad de dos personales que están apostados en ese lugar. Hoy están 4, ¿verdad? 2 de frente y 2 detrás, ¿verdad? De manera que por ahí, porque la parte trasera de donde ellos están, la celda da automáticamente con el muro, ¿verdad? Tenemos 4 personales apostados en ese lugar y uno que está en el muro, ¿verdad? Entonces cualquier movimiento, el del muro se contacta con el de abajo, porque en algún momento, y eso se releva cada 6 horas, ¿verdad? Entonces 6 horas de guardia y van rotando, ¿verdad? Entonces también tenemos que dotar de las personas más idóneas para ese lugar, ¿verdad? Porque estas personas son muy astutas, son muy, muy rápidas y piensan, pero kilómetros por hora. La seguridad fue reforzada en el Cerezo, teniendo en cuenta la peligrosidad de estos dos mexicanos. En el penal de Itapúa también están recluidos miembros de otras peligrosas fracciones criminales, como el PCC y Comando Vermelho, ya que es considerada una de las más seguras del país. Silvio, televidentes, y la estrategia que encontró la ANDE para poder supuestamente subsanar estas denuncias de sobrefacturación es una aplicación. Es una aplicación que fue presentada hoy por los representantes de gerencia comercial de la entidad. Es una aplicación interesante que va a permitir al usuario un mejor control de su sistema de facturación. A mí, por ejemplo, me llega mensajes cuando me lee mi medidor. Después me llega el monto del consumo, me llega después si pagué, me agradece la ANDE que pagué, pero el problema es cuando se dan los cortes. ¿Eso no te avisan? No, eso no te avisan que te van a cortar. Sí. Tu número de reclamo te aparece al toque también, de allí a que atiendan el reclamo ya es otra cuestión. ¿Vos ya tenés la aplicación, Silvia? Sí, yo ya tengo. Bueno, es importante que entonces la teleaudiencia sepa de qué trata esta aplicación denominada Mi ANDE. La
Administración Nacional de Energía Eléctrica llevó a cabo el lanzamiento de esta campaña y de una aplicación denominada Miande, donde los usuarios podrán descargarlo en sus teléfonos celulares, como así también ingresar a través de la página web. El objetivo de todo esto es transparentar el proceso de facturación. En el mes de marzo hemos lanzado la campaña En Marzo Facturas Vos, que es uno de los servicios que estamos habilitando a nuestros clientes que se asocien a la cuenta Miande, ¿verdad? El beneficio de tener Miande dirigido especialmente a nuestros clientes cuyos titulares de contrato son los mismos, o sea, la factura tiene que estar a nombre de los mismos, es la posibilidad de aportar la lectura y con ello la posibilidad de que la factura que se emita en el mes de marzo sea con la lectura que el cliente aportó en la página web o en la aplicación. Para decirlo de manera simple, uno va hasta el medidor, ingeniero, ve el número donde se registra el consumo, ese número carga en la página web en la aplicación Miande y allí va a salir el monto y que va a tener que abonar y así también el consumo del mes. Así mismo, nosotros en la página web tenemos disponible Miande, sí, en donde una vez que se acerca a nuestro centro de atención al cliente y cuenta con su clave y acceso, sí, ingresa con su número de documento. Documento y una contraseña, La primera vez va a ser el mismo número que se le va a proveer acá, okay, y una vez que ingrese a la aplicación va a poder cambiar esa clave. La primera posibilidad que tiene el cliente es la visualización de las 15 últimas facturas. Uh-huh. Puede descargarla, puede guardar en su computadora, puede imprimir, entonces tiene un histórico completo, uh-huh, de facturas. La misma cosa se presenta en los históricos de consumos y de importes. Se hace un comparativo en importes, por ejemplo, al colocar eso solo en la barra, se le muestran los consumos que se registraban en el mismo mes, entonces el cliente puede comparar cómo se ha comportado el consumo de energía en kilowatt hora y en importe también. Eso es lo que tiene que ver con el año pasado y este año. Así mismo. Y la nueva modalidad también va a poder, por ejemplo, el cliente cargar qué número de celulares quiere que reciba los mensajes de servicio, cuando se lee, cuando se emite la factura, el vencimiento, cuando hay orden de corte inclusive. Y esta es la nueva opción, ¿verdad? Donde es la posibilidad de aportar la lectura. Primeramente, se presentan unas instrucciones de seguridad que el cliente debe cuidar para evitar riesgo eléctrico. Uh-huh. Una vez que el cliente confirme y comprendió esas opciones, entonces se le habilita ya la posibilidad de ingresar la lectura. Se le presentan los datos de su medidor, la marca, un video en donde se le instruye al cliente de cómo leer el medidor. Uh-huh. Puede visualizarlo. Entonces, una vez que haya tomado conocimiento, él puede cargar la lectura. Por ejemplo, 32, le presenta la lectura anterior de 32.600, por ejemplo, y le da al presionar calcular consumo. Ahí automáticamente ya le presenta cuál es el consumo que está registrando a la fecha y está calculando también el importe de energía. Esto se le tiene que sumar, por ejemplo, al alumbrado público, si tenía otros cargos, si tenía alguna cuota u otros cargos. Y una vez que confirma la lectura, el sistema lo procesará y emitirá la factura con esta lectura en el mes de marzo. Número que cargó el usuario. Con el número que cargó, con la lectura que cargó el cliente. Nosotros queremos que el cliente participe en nuestro ciclo comercial. A la ANDE se le puede controlar. Tenemos medidores instalados en las viviendas, tenemos lecturas. Entonces el cliente puede controlar el consumo y también le damos participación a nuestros clientes en el ciclo comercial. Y esta campaña denominada En Marzo Facturas Vos, que lleva a cabo la ANDE, es un plan piloto que se utilizará este mes y no se descarta que también se utilice el mes que viene. Posteriormente será evaluado y se analizará si es que conviene utilizarlo en lo que va del año.